Entonces, bueno, el día de hoy les voy a hacer un maquillaje glam para noche, así todo súper perrón, espero que sí les guste. Así que bueno, para empezar este look voy a estar utilizando este prebase para sombras, para que las sombras tengan mejor intensidad y también me duren más, ¿ok? Es en el tono neutral. No sé, ya comí, pero tengo hambre. Ok, bueno, niñas, entonces vámonos a distribuirlo la base para sombras en todo nuestro párpado. Por aquí también, ya que ahí tenemos unas zonas oscuritas y no queremos que se nos mire oscuro. Entonces, se toman su tiempo, lo difuminan muy bien. Ok, niñas, vamos a utilizar, como vamos a hacer un look glam neutro, así todo perrísimo. Voy a estar utilizando unas sombras que son en tonos marroncitos. Esta aquí es de ColourPop, la colección de jirafas. Y tiene código de descuento que es 5 Cristina, se lo dejo aquí. Y el link directo en la cajita de información, chiquitas. Bueno, entonces vamos a estar utilizando. Ok, este tono de aquí para profundidad. Ok, niñas, bueno, entonces vamos a estar cogiendo una brochita que sea pequeñita, la más chiquita que tengan. Y vamos a estar agarrando de aquí, así. Y nos vamos a dar una pequeña vueltita hasta llegar al final de nuestras pestañas, ¿ok? Así. Ok, ahorita se mira raro, pero ya después con la difuminada, pues como que ya se nota súper bello, perrísimo. Entonces, aquí vámonos a toquecitos, todo súper bien. Dándole intensidad aquí a la cosa, al asunto. Y bueno, una vez que ya tenga marcado esas dos bolitas, bueno, no tan bolitas, pero pues ahí, unas rayitas, media queriéndose hacer una bolita. Ahora, quitan el exceso de su brochita y vámonos a estar difuminando todo esto, ¿ok? Esto lo vamos a traer como que un poquito. ¡Ay! ¡Enfócate! Okay. Esto lo vamos a traer como un poquito hacia adentro, ¿ok? Hacia adentro, niñas. Luego lo vamos a subir hacia arriba, hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Ok, así poquito a poquito, nenas. Ok, eso de ahí sería. Y aquí hacemos pues lo mismo, niñas. Así que voy a hacer esto y regreso. Bueno, hoy nuestro maquillaje, pues, glam, no vas a tener cortes, niñas. No va a haber cortecitos, ¿ok? Ya sé que a veces como que algunas no lo dominan los cortes y como que después dicen, ay, no, que muchos cortes. Y bueno, aquí les traigo uno para que no se hagan cortes y queda bonito, la verdad. Así en modo perrísimas vamos a quedar. Y lo pueden utilizar también para boda, niñas. Aquí estoy aumentando el color, niñas. El tono marroncito. Ok. Así mismo. Entonces ahora vamos a agarrar. Ahora nos vamos a coger una sombra de transición. Ok, niñas. De sombra de transición voy a estar cogiendo esta sombrita de aquí. Que ahí parece súper clara. Pero es como que un color perfecto para sombra de transición. Ok. Este tono. Y con una brochita así. Entonces, ahí vamos a venir, a quitar el exceso de la brocha, niñas, del producto. Y vamos a venir y vámonos a estar haciendo nuestra sombra de transición, pues aquí. Difuminándolo poquito a poquito, ¿ok? Ok, aquí entonces vamos a poner nuestra sombra de transición. Lo van difuminando de a poco. De a poco, pero que quede bonito, niñas. Oigan, niñas, ustedes ya me siguen en TikTok. ¿O no? ¿Aún no? Díganme, coméntenme. Ok, y como pueden ver ahí el difuminado, se mira más perrón, chicas. Ahí ya vamos logrando nuestro, pues, maquillaje bien, bien hermoso. Se nota un difuminado perruski. Ok. Bueno, ok, niñas, ya me hice aquí y también lo oscurecí un poquito más. Entonces, aquí voy a estar intensificando el tono marroncito, ¿ok? Con mucho cuidado lo van haciendo muy bonito. Por aquí. Así, como que suavecito, suavecito lo van difuminando. Y tengo, la brocha tiene un pelo largo. Ok, más o menos ustedes vean que ya la sombra marroncita va pigmentando. Ok, la que habíamos puesto para la profundidad. Entonces ahora
una vez que ya esté, bueno, más o menos así, vamos a agarrar. Ahora vamos a estar cogiendo esta sombra más oscura, ya que pusimos esta para profundidad, ¿verdad? Que fue lo primero que pusimos, y después esta de aquí. Entonces ahora vamos a venir por esta de aquí. Entonces esta, como es más oscurita, nos va a dar un toque más profundo y más bonito. Así que lo van difuminando de a poco, todo muy bien. Entonces hasta el momento estamos utilizando tres sombras, ok, la de transición, una para semi profundidad y pues la otra que ya es profundidad, full oscurita. Ok, también podría agregar negro, pero como yo quiero hacerlo en tonos pues así marroncillos, ahí como que automáticamente ya nos quedó bien perrón nuestro look ahí, a lo puro difuminado. Es un poquito más trabajoso, pero sí se puede, sí se puede, sí se puede hacer perrón. Ok, chiquitas, ahí entonces ya lo voy dejando yo. Ok, niñas, bueno, entonces ahí voy a estar utilizando esta paleta de aquí de tonos fríos de Colourpop. Ok, que tiene estos tonos súper fríos. Tiene un negro aquí abajo, que me encanta ese negro, súper pigmentado. Entonces voy a estar cogiendo... voy a estar cogiendo este tono de aquí, niñas, para poner aquí en el párpado, ¿ok? Este de aquí. Ok, niñas, entonces voy a venir con una brochita así de pelos naturales, gruesitos. Y voy a estar sellando toda esta zona del corrector, ya que aquí no habíamos puesto ninguna sombra. Entonces lo vamos sellando por todo nuestro ojito, bueno, nuestro párpado, a toquecitos, toquecitos, toquecitos. Ok, y así ya nos va quedando pues la difuminada de nuestro look glam perrón para noche. Ok, niñas, entonces en la parte de aquí voy a estar colocando unos brillos de Ukambe, que me súper encantan la verdad, porque se miran súper bonitos. Y ahorita van a ver ustedes, vean. Este de aquí ya le puse, así que aquí estoy colocando lo demás. Entonces es solamente aplastar contra su piel y ya automáticamente se va poniendo como que el brillito, vean. Así. La verdad es que se mira súper bonito. Entonces lo voy a poner más o menos hasta aquí arribita para que se pueda destacar. Viene en estos potecitos de aquí, niñas. Es así, yo lo trato de vaciar en otro papelito y así saco un poquito, salen unos brillitos. Y eso lo voy aplastando con la brocha y luego lo pongo en el párpado, niñas. Luego lo tapan y pues para que no se salga nada. Y aquí la tapita, ahí, Ukambe, y Ukambe, no sé cómo se diga, Ukambe. Ok, bueno, entonces este de aquí es el número 6, niñas. Ok, niñas, bueno, como ya está todo ahí... ay, se me ha salido un poquito del brillo y se metió en otro lado que no te ve. Ok, niñas, ya todo lo tenemos ahí. Ahora vamos a hacer nuestro delineado súper gruesito, bonito. Así. Más o menos ahí, niñas. Entonces... lo voy a hacer más largo... y lo voy a cerrar y luego lo van a rellenar. Ok, niñas, bueno, ya está el delineado, pues ya está este delineado de aquí. Ahora voy a estar echándome dos gotitas de un hidratante de Colourpop. Es este de aquí que me súper encanta. El de papaya, ok. Hidrata súper bien el rostro. Ok, niñas, bueno, ahora voy a estar utilizando este primer de aquí. Y es una protección solar y un tapaporos. Entonces voy a agarrar una gotita y luego lo voy a esparcir por todo mi rostro. Ok, se lo difumina súper bien. Aquí en la frente también, por aquí. Listo. Ahora voy a estar utilizando la base de Colourpop, niñas, que es el número 7W, ese mismo. Entonces yo me lo voy a poner ahorita con los deditos, así. Ok, se lo van colocando poquito a poquito en todo su rostro. Esto hará para que... niñas, bueno. Ok, niñas, aquí todito la base en su lugar se ponen con los deditos. Bueno, es opcional, si gustan se lo pueden hacer con brocha o con esponja, todo, no sé, dependiendo de cada una. Entonces ahora sí voy a coger mi esponjita.
ya humedecida y voy a difuminar todo el producto. Esta base, pues ya como siempre les digo, les recomiendo las de pieles maduras, les va a quedar súper bonito. Ok, y para las pieles secas también. Entonces, a difuminarnos toda la basecita por aquí, por aquí. Como pueden ver, el maquillaje de hoy pues está perrísimo y facilísimo. Así que espero que sí se lo hagan. Bueno, no tan fácil, pero sí es fácil, por lo que no se, pues, no se hace el corte ni nada de esas cosas. O sea, ya sé que la difuminada es un poquito complicado, pero pues no tanto como lo del corte, creo yo. Después de eso, niñas, voy a estar poniéndome el corrector, mi corrector favorito, que es de ColourPop. Es el número 45. Ahí está. Ok, niñas, bueno, entonces ahí se van a poner un poquito por aquí, en el medio de su nariz, a los laditos de su nariz y a un poquito aquí por lo... Entonces, de ahí nos venimos a difuminar todo súper bien. La verdad es que estoy con una duda, niñas. No sé si ponerme para este look un labial rojo, un nude, no sé. Quedaría bonito con un rojo y también quedaría bonito con este nude. Así que estoy que me lo pienso. Creo que me voy a poner los dos y les voy a hacer un modelaje con los dos tonos para que vean. Ok, niñas, aquí se lo van difuminando todo súper bonito nada más. Ok, niñas, bueno, aquí nomás nos ponemos a sellar todo lo que es nuestro rostro con polvo suelto, ¿ok? Para que así no se nos haga manchones ni nada por el estilo cuando nos hagamos el contornito. Bueno, entonces ahora sí, lo dejamos eso ahí. Ahora vamos a hacernos la parte de aquí abajito. Pues he utilizado este polvo suelto de ColourPop, niñas, que de nombre trae este. Ese mismo. Ok, niñas, me he delineado negro en la línea del agua. No lo hago en cámara porque me duele muchísimo. Así que, bueno, se delinean como sea, nomás en la línea del agua. Y ahora vamos a poner sombra negra. Voy a estar poniendo ahora esta sombra negra de aquí. Y de paso voy a estar difuminándolo, niñas. Ok, esta. Coja una brochita que sea súper pequeñita. Voy a dar el zoom. Pues ahí el maquillaje no está terminado, pero ya nos vemos. Nos vemos perrísima aún sin terminar. Bueno, entonces ahí vengo. Quiten bien el exceso del negro porque si no, no se les va a chorrear. Ahí venimos y vámonos a estar full difuminando aquí, niñas. Full. Despacito, despacito. Ok, se toman su tiempo para difuminarlo todo muy bonito, vean. Ahora este de aquí también hacen lo mismo. Voy a estar utilizando ahora este tono de aquí, niñas. Ok, niñas, entonces la parte de aquí abajito del negro vamos a estar difuminándolo un tono que es más este como un marroncito bonito, niñas. Ahorita les muestro qué marrón agarré de la paletita, ¿ok? Bueno, ahí le da unas cuantas difuminadas. Más o menos tendría que quedarles así. Bueno, chicas, voy a estar utilizando esta paletita de aquí y voy a estar tomando este tono de aquí, ¿ok? Y este de aquí. O sea, un poquito de los dos combinados. Ok, niñas, como este maquillaje, pues, es dramático, como pueden verme ahí. Es para noche, súper dramático. Entonces ahí voy a estar eligiendo un tono de contorno que es un poquito más oscurito, que no es el tono que siempre uso. Ok, y vamos a estar colocándolo aquí. Estoy utilizando la brochita de Moda Brush. Está de aquí. Ese de ahí, chicas, es la brocha. Ahí pueden ver. Ay, ni me había fijado, niñas. Discúlpeme. Ok, niñas, bueno, eso sería todo lo que nos vamos a hacer de contorno. Voy a bajar un poquitín, creo que me pasé. Ay, me agarran otra brocha limpia y se lo medio difuminan, ok. Ahora, niñas, voy a estar utilizando el rubor, que es este de aquí, un tono medio, ¿qué sería? Meloncito, por ahí. Ok, sonríe un poquito y luego se lo van colocando, ok. Así. Ok, niñas, bueno, entonces aquí me voy a poner un poquito de iluminador, toquecitos. Luego aquí encima. Así, niñas, luego por aquí. Un poquito.
Listo, por aquí. De iluminador utilicé este clarito de aquí y un poco del dorado, niñas. Esto, este y este. Ok, niñas, ya me puse máscara de pestañas en mis pestañitas, en mis 5 pestañitas que casi ni tengo. Me tengo que demorar un chingo. Entonces, ahora voy a estar utilizando estas pestañas, niñas, que son de Beauty Kimochi, las Shibuya, que quedan con todo. Ok, niñas, bueno, entonces me voy a poner aquí, ya que este maquillaje pues de los ojos no salió tan dramático, que con unas pestañas muy chiquitas pues tampoco nos va a quedar muy bien. Entonces nos vamos a poner unas grandotas o unas chiquitas. Dejen checar cómo se mira. Pues yo creo que se mira bien. Como que nos salió pues un pelín más dramático de lo que esperaba, así que... Pero se mira precioso. Le vamos a poner un poco del brillo que pusimos aquí en la parte de aquí en el lagrimal, niñas, para que se mire bonito. ¿Saben qué, chicas? Me estaba olvidando ponerle iluminador a mi nariz. Le voy a poner un poquito y luego aquí. Luego aquí en medio, chiquito. Así, para hacerla brillar todo, todo. Ok, niñas, y el que usé para poner aquí los brillitos es este, el número 6 de Ukambe, ¿ok? El link de su tienda se lo voy a estar dejando en la cajita de información por si quieren eso. Están súper económicos estos brillitos y valen muchísimo la pena. Niñas, de labial estoy utilizando este de aquí, que es un tono medio, digamos, es un rosa, pero súper palo. Y es de la marca de Lancy. El indirecto está en la cajita de información por si alguna quiere el set completo. Ok, niñas, pues el color sería de este tono. Yo creo que se mira súper bonito, súper femenino. No sé si ponerle encima este tono de aquí para que se vea un poquito más, un poquito más clarito. Y ponernos Fosun Gloss, así. Quedaría los labios así. No sé si dejarlo mate o ponerle un poquito de gloss. Creo que le voy a poner un poco de gloss encima. Sí. Este gloss de aquí es de Colourpop. Y nos miramos bien hermosas. O sea, nos falta nuestro velo, nuestro ramo de rosas y nos vamos a casar. Ok, niñas, bueno, este de aquí es el gloss que utilicé. Ahora último, ese de ahí. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, este aquí sería el look súper elegante para noche. Espero que sí les haya gustado. A mí pues sí me ha gustado muchísimo cómo se nos ve. Nos falta nomás la vestimenta y listo. Así que si les gustó este look, no olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este tutorial, de esa manera saben que me apoyarían un montón, chicas. Cuídense mucho, gracias por verme hasta este punto. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para así no se pierdan el próximo video. También no olviden activar su campanita para que así el próximo tutorial no se lo vayan a perder. Así que bueno, ahora sí, ya me despido, cuídense mucho y nos vemos hasta...